No sé si logren ver, se logra divisar con claridad pues, la imagen. Sí. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Mario Guillén. Soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Un poquito de mi historia. Tengo un masterado, bueno, saqué una maestría en inteligencia artificial y trabajo actualmente como docente en el Instituto Sáchila, acá en Santo Domingo, Ecuador. Todo viene en un trajín. ¿Por qué estudié esto? ¿Por qué me dediqué a lo que realizo hoy? ¿Por qué soy docente? Porque en verdad me ha apasionado lo que es el mundo de la robótica y lo que viene de la mano como tal. La robótica, la programación, Arduino como tal, es una plataforma en la cual me he podido manifestar muy bien para el desarrollo de los mismos. Lo que vamos a ver o trataremos conmigo el día de hoy será el desarrollo de prototipos robóticos de competencia a nivel amateur y profesional. Como se mencionó un poquito, soy ganador o participante del concurso del Robo Challenge realizado en Rumania en el 2016. El participar en este tipo de competencias a mí me facilitó tener varios conceptos de qué es un nivel profesional, qué es un nivel amateur, cómo están diseñadas ciertas categorías y todo lo demás. ¿Qué veremos el día de hoy conmigo? Veremos conceptos básicamente, qué competencias, materiales, desarrollo y futuras aplicaciones. Para tener una idea un poco más clara, yo inicié desarrollando un prototipo, un robot, si lo puedo decir así, en la parte inferior derecha, no sé si logren divisar mi mouse, un robot de color negro con unos tres servos, tratando de simular un humanoide. Eso fueron en mis inicios. ¿Qué pretendo ahora a la actualidad? Es desarrollar un humanoide un poco más avanzado. Estamos hablando de un NAO, e incluso llegar a participar en el desarrollo de prototipos humanoides un poco más profesionales. Pero todo esto es un proceso, ¿no? Como les menciono. Partiendo de algo muy sencillo, es un robot, es una máquina programable que básicamente realiza operaciones ya programadas. No es más allá o no es un concepto de que, wow, un robot es algo que nadie lo puede construir. No, todos podemos desarrollar un robot. Simplemente tengamos el concepto claro, es una máquina programable con operaciones ya realizadas. ¿Qué permite esto? Cuando nosotros programamos un robot, estos nos permiten brindar, nos dan una sensación de controlar la capacidad de pensamiento y resolución del mismo. Es decir, en base a la programación que nosotros ya le cargamos, estos nos dan una sensación de que, wow, tiene su propia inteligencia, resuelve sus propios problemas solo. Pero, ¿a qué venimos con esto? ¿Para qué es este tema? Es para tener una idea que un robot puede partir o puede ser el trabajar con una tarjeta programable, un microprocesador o un controlador como tal, un Arduino en este caso, diferentes sensores, ya hablaremos un poquito más detallado de entre ellos. Actualmente existen un mundo de sensores y estos unidos a un driver de control, a una placa de control o básicamente a un módulo de potencia, que se lo llama así, nos permite tener direcciones, acciones, que vaya para adelante, vaya para atrás, mueva su brazo para la izquierda, mueva su brazo para la derecha, tome acciones como tal. Entonces, esta combinación de materiales o elementos nos permite tener ya un robot. Y básicamente responde al concepto que tenemos anterior, máquina programable que realiza operaciones. Y esto, cuando hace una operación a nuestra satisfacción, es lo que nos brinda ese gustito de saber que estamos desarrollando algo que no existe o le estamos dando un plus a algo que ya existe y es desarrollado por nosotros mismos. A nivel de competencias, cuando hablábamos de competencias, aquí en Ecuador como tal, manejamos ciertos lineamientos de robots o competencias. He tratado de resumirles lo más
Lo más práctico, los robots de mayor competencia que se da de aquí, e incluso de esta lista, ahí se realizan las mismas competencias fuera del país. Estamos hablando de robots luchadores de sumo, los mini sumos, básicamente esta sección abarca lo que son microsumos, nanosumos, sumos de RC, sumos de control, perdón, sumos autónomos, seguidores de línea. Cuando hablamos de seguidores de línea, estamos hablando dentro de las mismas categorías, seguidores de línea amateur, seguidores con turbinas, seguidores sin turbina, drones voladores. Esta etapa de drones voladores es una competencia en la que se ha puesto bastante de moda con el uso de tecnologías de realidad virtual o FLV que permiten ver en tiempo real cómo están manejando. Entonces, es una categoría bastante interesante. Programación industrial, robots de combate, estamos hablando de la batalla de robots. Este evento por lo general es el más esperado porque los robots golpean entre sí y se destrozan, por así decirlo. Hago un hincapié en esta parte para aquellos que han tenido la oportunidad de ver alguna película que se llama Gigantes de Acero. Yo lo veo como un futuro. Gigantes de Acero y robots de combate es básicamente lo que vemos a futuro de aquí en 20 años, tal vez 10 años, que no lo va tan lejos tampoco. Robots acuáticos, robots transformes, jugadores de fútbol, Lego, bailarín, carrera de humanoides, balance, entre otros. Estas categorías están dentro de las competencias aquí en Ecuador y gran parte de ellas están dentro a nivel internacional. Estamos hablando, me faltó aquí Robots El Laberinto y sí, me faltó Robot Laberinto. Entonces, ¿por qué tomo en cuenta esto? Porque todos los robots que salen aquí pueden ser desarrollados, se los puede hacer de una manera amateur, tanto para jóvenes, niños, estudiantes de colegios, universidades, profesionales como tal, para que se vayan involucrando en este tipo de competencias. Ya a un nivel profesional estamos hablando de que estos tipos de robots van a ya tener sus sensores mucho más específicos, mucho más claros, mucho más precisos en este aspecto. Pero, ¿qué tienen de especial todas estas categorías? Todas las categorías manejan unos ciertos tipos de materiales. Es decir, todos manejan una tarjeta programable, un driver de control, sensores de comunicación y actuadores o periféricos de salida. Todos manejan estas cuatro etapas. Cuando hablamos de tarjetas programables, estamos hablando de un Arduino. Actualmente el Arduino Nano es muy bueno para competencias, tanto para amateur como para profesionalismo. El Arduino Mega, el Arduino Leonardo, el Arduino Young, entre otros. Todas las tarjetas de Arduino sirven o nos ayudan mucho a lo que son ya desarrollar programaciones. Porque en base a estas, el entorno y la facilidad de la alimentación que nos entregan en las tarjetas nos ayuda mucho. Esto de Arduino nos va a precisar o nos va a ayudar a un proceso de familiarizarnos, incluso poder trabajarlo a nivel profesional. Ya pasando un poquito más a tratar de tener una visión más allá, se nos vienen ya las tarjetas un poquito más avanzadas, como en este caso es el SP32, que actualmente es una tarjeta de bastante desarrollo. Sus aplicaciones son muy, muy, muy grandes. ¿Por qué sus aplicaciones son tan grandes? Porque esta tarjeta nos permite trabajar ya internamente con un módulo Bluetooth y un módulo Wi-Fi. Entonces, se lo puede generar como una tarjeta como punto de acceso, como un mini servidor, y incluso trabaja con librerías de Python, perdón, con MicroPython, y esto nos permite mucho al nivel de robótica tener ya una información más global, teniendo las mismas ventajas de trabajar con una tarjeta Arduino, que son sus voltajes, sus alimentaciones y todo lo demás. Incluso esto mejora la limitación de espacio. Y ya yéndonos a un nivel más profundo, de mayor capacidad, de mayor necesidad de procesos, e incluso una necesidad de mejoramiento de temas de software, estamos hablando de una Raspberry, que para mi criterio, esas tres tipos de tarjetas
vienen siendo la base. Arduino, una base fundamental para aprender, incluso para participar en concursos y desarrollar. SP32, las SP son tarjetas muy buenas, igual, incluso para generar un desarrollo a nivel competitivo o a nivel industrial. Y las Raspberry, para mi criterio, las tarjetas Raspberry vienen siendo las tarjetas de mayor consumo para ya generar una solución a diversos problemas. En cuanto hablamos de temas de driver de control, las tarjetas driver de control no son nada más que shields o tarjetas que controlan el amperaje y controlan el voltaje de alimentación. Y obviamente mantienen su señal de control para poder mandar su señal de activar, desactivar, moverse su pulso PWM. En este caso, como ustedes ven en la imagen, tenemos un servo que está conectado a una tarjeta de control, un driver de control que nosotros lo llamamos por general, o una shield que lo llamamos aquí en Ecuador, para poder controlar. Estas tarjetas, hay innumerables tarjetas en el mercado. Como ustedes ven, hay una tarjeta de control para motor, para motores, para cuatro motores, e incluso esta nos permite generar el control de servos. Es una tarjeta bastante, bastante, bastante robusta en sus componentes. Por lo que yo recomendaría para un nivel amateur y poder empezar en este mundo de la robótica, sería empezar con el tan famoso L293D. ¿Qué es este circuito integrado? No es más que un puente H de control, en el que se debe alimentar con 5 voltios, se debe tener el control de los GND y se debe alimentar por fuera a los motores. Es lo mismo que esta tarjeta, pero en un estado único. ¿Qué recomiendo esto? Porque el costo de adquisición de este elemento frente a las tarjetas, la Shield, o las tarjetas de control, los drivers de control, es mucho más económico. Estamos hablando que aquí en Ecuador, estas tarjetas, estas Shield para controlar servos, están alrededor de unos 15, $20. Y incluso esta de los motores está alrededor de unos, ¿qué será? Unos 16, $12. Y el precio de este circuito integrado, que no es más que lo mismo que vienen en las tarjetas, estamos hablando de alrededor de un dólar, $1.50, no supera más. Anteriormente, mis estudiantes habían comprado como por el valor de $1 y me pareció súper, súper interesante que lo podía encontrar incluso hasta muy barato. Yéndonos un poquito más al aprendizaje, podemos encontrarnos con los drivers de control o los puente H. En este caso, el más popular aquí en Ecuador es uno de tarjeta roja, el L294D, que mantiene una tarjeta roja para su identificativo como tal y es bastante intuitivo en cuanto a qué conectar, cómo conectar y dónde conectar. Esto yo lo recomendaría ya para un nivel de conocimiento cuando ya estamos un poquito yéndonos al tema de competencia, ya manejamos un poquito más los temas de sensores, de drivers, y yéndonos a la última parte, una tarjeta ya de nivel profesional en la que ya se utiliza para competencia. Estamos hablando de las, igual, del mismo punto, puente H. Drivers de puente H. En este caso yo les he puesto un driver, no recuerdo el nombre, pero por lo general yo manejo los que son las marcas Pololu, el driver de potencia Pololu. Me permite tener cuatro entradas y directamente a los motores, poder controlar la potencia por medio de los puente H y lo demás. Estas tarjetas son ya utilizadas a nivel profesional. ¿Por qué lo recomiendo yo? Porque nos evitan mucho el tema de diseño de tarjetas, de que el elemento como tal requiere una alimentación, la potencia adquirida aguantable es 20 voltios. Al utilizar ya estas tarjetas a un nivel profesional, ya de competencia, estamos hablando que estas tarjetas nos dan muchas ventajas, nos limitan o nos hacen olvidar mucho de los problemas que son que no encienda, que se pare el motor, que cualquier inconveniente. Sí, pero para un inicio en la robótica, yo recomiendo mucho el L293D. ¿Por qué?
por su costo y por su fácil conexión. E incluso esto es una manera muy fácil de adaptar a las nuevas generaciones a que se vayan familiarizando con los circuitos integrados, que no son, que vean que no son solamente tarjetas ya diseñadas, sino que también las pueden desarrollar ellos. En cuanto a materiales, dentro de la otra sección de sensores de comunicación, estamos hablando de lo que son sensores o familiarizarnos con el mundo exterior, que nuestras tarjetas programables se familiaricen con el mundo exterior. En este caso estamos hablando de un sensor ultrasónico, el más común o el más conocido aquí en Ecuador, no sé si en otros lados manejemos otro este tipo de sensores, el HSR04. Porque este sensor ultrasónico, por las ventajas que nos permite, las facilidades que nos da, incluso es fácil manejarlo. Pero ya yéndonos a un nivel de competencia o un nivel un poco más de necesidad de sensores, nos encontramos con el Sharp SR04. Este Sharp o Sharp industriales sensores de distancia a nivel ultra a nivel infrarrojo nos permite la diferencia entre este y el HS06 son que el uno es ultrasónico, trabaja con sonido y el otro es infrarrojo. Entonces, cuando hablamos ya de competencia, necesitamos velocidad, velocidad de transmisión de información, ¿no? Ultrasónico demora un poco más la velocidad de recepción, por lo que tiene que emitir una señal y regresarme esa señal. Mientras que con el Sharp analógico me emite una luz y enseguida esa luz rebota. Es la velocidad de transmisión en cuanto a estos. Y obviamente estos Sharp me permiten tener una recepción a una corta o larga distancia. Todo esto. No hablamos ya de competencias. A mí me gusta trabajar bastante con los que son los Sharp analógicos y los Sharp digitales. De color verde, no sé si logran divisar, es un Sharp de color es un Sharp digital que me bota una señal de 0 o 1, no hay más. Entonces, mientras que un analógico me bota un rango de 0 a 1024 y yo puedo jugar con esa información para tener ciertas distancias. Esto cuando hablamos de sensores. Mientras que cuando hablamos de comunicación estamos hablando de módulos de RF, módulos Bluetooth, el HC05, el HC06, nos permiten tener una comunicación. ¿Qué estamos logrando con esto? Con los sensores y con la comunicación logramos que nuestra tarjeta programable tenga una información, reciba una información. En nuestra tarjeta programable, esa información es receptada, configurada, y en base a esa información manda la orden al driver de control. Y el driver de control lo único que hace es designar qué tiene que mover o qué tiene que dejar pasar. Aquí en su etapa final del driver de control pueda mover ya, los motores. Motores de un bajo consumo, motores de especificaciones técnicas o incluso los micromotores. Normalmente aquí lo que estamos trabajando o lo que estamos desarrollando con un compañero, un amigo de cátedra, estamos desarrollando el trabajo tecnológico de estudiantes o niños para que se vayan familiarizando con esto. A un nivel amateur, yo recomiendo y se recomienda, pues, trabajar con instrumentos que no se dañen tan rápido o sean menos delicados de su manejo. Para lo cual, estos motores amarillos con sus llantitas que se encuentran en el mercado son lo mejor que puede existir. Ya para un nivel de competencia, un nivel ya más profesional, los paso a paso son bastante recomendables para los robots balancín o incluso los micromotores con encoder. Son muy, muy, muy necesarios para cuando hablamos de un seguidor de línea, hablamos de un laberinto, hablamos de un sumo incluso, hablamos de un soccer. ¿Por qué? Porque estos nos mandan, además de que se mueven, generan esa potencia, nos mandan una información por medio de sus encoders. Y cuando hablamos de robots humanoides, insectos y transformers. Estamos hablando de los servomotores. Estos servomotores yo no los recomiendo a un nivel ya profesional debido a su fu falta de fuerza. Sin embargo, no son descartables porque para ciertas aplicaciones son muy buenos. Incluso los solenoides.
Estos solenoides yo los recomiendo mucho en los que son los robots soccer dentro de la competencia, porque permiten tener una gran fuerza por un consumo energético muy bajo. Entonces, estos actuadores son la última etapa de recibir la información por medio de los sensores, enviarla a la tarjeta. La tarjeta configura o dice allá, si estás a tanta distancia, le mando que se mueva el motor A y el motor B se pare para que pueda generar una acción. Entonces, ¿a quién mandan esa información? Al driver de control. Y el driver de control, a los actuadores. Y los actuadores simplemente le dicen al motor, quédate quieto, para, y se acabó. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es generar una configuración de un robot. Por eso les menciono, un robot lo podemos desarrollar cualquier persona. No porque tengamos un título o estemos fuera de otro país y cualquier cosa, o seamos de Latinoamérica, podemos no desarrollarlo. Es mentira, todos podemos desarrollarlo. En cuanto a materiales, a un nivel amateur, hago hincapié. Las tarjetas de Arduino son muy buenas para desarrollar un robot a nivel amateur utilizando el L293D por su bajo consumo, perdón, por su bajo costo, es esencial. Van a darse cuenta que cuando trabajen con niños o trabajen con jóvenes o personas que están tratando de indagar en el mundo de la robótica, se van a dar cuenta que el motor a veces se les va a trabar o no se va a mover, o mientras el motor está girando le dan la vuelta. Porque son gajes del oficio. Uno no nace aprendiendo y la experiencia se gana mientras es en el transcurso de ese proceso de aprendizaje. Entonces, el L293D se va a quemar, se va a dañar y por ende podemos reemplazarlo por su bajo costo. El HC05 y el HC06 son dispositivos que permiten una comunicación Bluetooth, sea con un celular, con una portátil, con un mando. Y esto ya entraría dentro de la información. Finalmente, los periféricos de salida, que para mí son los motores de color amarillo, los más esenciales para poder trabajar a un nivel amateur, es fundamental. Estamos hablando que en costos económicos esto no superaría unos $20, tal vez, más o menos. Nosotros trabajamos con un presupuesto alrededor de unos $22, $23. Reemplazando ciertas cosas, mejorando ciertas cosillas, ¿no? En cuanto a un nivel profesional, las tarjetas programables, yo recomiendo, de ahora que he estado trabajando y estamos mucho más inmersos en el tema de desarrollo tecnológico, las ESP32. ¿Por qué? Porque tienen un sinfín de ayudas. El trabajar con, acepta trabajar con el IDE de Arduino. Acepta trabajar con MicroPython e incluso acepta trabajar con Micro C. Entonces, es una variedad de información de lenguajes de programación que nos permite tener esta tarjeta y a la par nos permite tener los módulos de comunicación, el Wi-Fi y el Bluetooth para poder trabajarlo de una mejor manera. Entonces, estamos aquí ya teniendo sus sensores de comunicación. La gran parte de sus pines son PWM, que permiten tener mucha más control de sus diversas aplicaciones como tal. En cuanto ya a un nivel de competencia, recomiendo mucho el trabajar ya con drivers o tarjetas o puente H, como nosotros los decimos acá en el trabajo, son puente H de potencias. Recomiendo de la marca Pololu, incluso de estos, no recuerdo el nombre, son genéricos. Sirven muy bien, van mucho de la mano. La marca Pololo es una muy, muy buena aliada para nosotros, para lo que es nivel de competencia y los micromotores. Anteriormente yo recomendaba SingEncoder porque no me da, me generaba un espacio al momento de desarrollar un robot, pero el encoder actualmente me ha dado mucha información de dónde está el dispositivo, por qué está yendo, por qué está acá, porque cuando yo me dediqué o inicié en el mundo de la robótica, yo empecé con lo que es robot laberinto. Entonces, en un inicio simplemente aplicaba que vaya por un lado y se acabó, pero ahora estoy desarrollando lo que son micro zoom. Estos micro zooms me permiten tener una información a nivel espacial donde esté. Entonces,
Entonces, para esto es muy necesario el encoder y un giroscopio. Y que, bueno, ese es otro tema del cual le hablaremos en algún otro momento. El desarrollo de los mismos. ¿Qué necesitan para desarrollar un prototipo a nivel amateur, a nivel profesional? Esencial, la estructura. Nosotros trabajamos ya con una estructura en acrílico, por un lado, como ustedes pueden ver, o sea en madera. En este caso estamos trabajando pues en la minilla de bambú, que lo vemos un material muy bueno para poder trabajar. Como ustedes ven, el desarrollo de estos no son más que como unas especies de cajitas de sus primeras versiones que simulan a un robot capaz de jugar fútbol. Aquí tenemos otra participación, bueno, una participación de soccer en la cual nosotros estábamos participando cuando estábamos dentro de los estudios universitarios. Pueden ver que todos manejan, estos son robots de otros competidores y todos manejan casi el mismo principio. Bueno, no es casi, todos manejan el mismo principio. Tarjeta programable, un sensor o un elemento que les mande la información, un driver de control y actuadores. Todos manejan llantas como salidas, manejan tarjetas programables, todos manejaban un Arduino Nano por su fiabilidad y los módulos Bluetooth. Tenemos como esto cuando desarrollamos estos tipos de prototipos. Aquí tenemos en su versión final los dispositivos, bueno, los prototipos. Como haber participado, concursar en diferentes competencias, nos ha permitido ganar ciertos concursos. A la par que ganamos mucha experiencia, ganamos mucha información, ganamos mucha ingeniería. Ahí sí, en su punto como tal, vimos y hemos desarrollado muchas tecnologías de esto. ¿Qué podemos desarrollar? En un principio, como les había mencionado, nosotros, bueno, en lo personal, me había dedicado a lo que son robot sockers, en la parte, como ustedes lo pueden ver, como producto final, por así decirlo. Después de robot socker pasamos a seguidores de línea, después de seguidores de línea pasamos por humanoides, después de humanoides por sumos y casi por todas sus categorías. Todos manejan el mismo principio. Una tarjeta programable, un driver de control, actuadores. ¿Sí? Y su etapa final, las llantas. Llantas, motores, sean selenoides, sean lo que ustedes quieran. Porque todos manejan esos cuatro principios. Voy a hablarles un poquito, como punto, tratando de llegar a un final de la presentación, voy a hablarles un poquito de lo que fue o cómo fue el proceso de desarrollo de un robot laberinto. Ustedes pueden ver ahí una tarjeta Arduino en la mitad, en la parte de atrás un driver de control, un puente H, un Pololu, no recuerdo su numeración, no lo tengo a la mano, y sus motores, micromotores, y sus llantas como tal. ¿Sí? Entonces, bueno, en la parte de atrás tenemos simplemente un regulador de voltaje. Esto tiene los cuatro principios los conceptos que les mencionaba anteriormente. Tarjeta programable, driver de control, actuadores, que son los sensores que ya los van a ver, y los motores. Sí, entonces este es el robot que a mí más me ha fascinado, más me ha gustado por la problemática que genera. Les presento, esta fue la primera versión de mi robot laberinto, en el cual quedé segundo como primera participación en el CER aquí en Ecuador, el concurso ecuatoriano de robótica que se realiza cada año. Creo que por pandemia se suspendió y todo lo demás, pero este fue el primer robot desarrollado. Entonces, este robot no, como ustedes ven, no es nada estético, no tiene ingeniería, tiene más que todo silicona, bastante por todos lados, pero cumple con la función. Nosotros programamos nuestra tarjeta. Esta, cuando recibía una información, actuaba y cuando no, se mantenía haciendo.
y en sus últimas versiones les presento a Atlas. Este robot fue el que nos dio un galardón bastante fiable, es mucho más estético, mucho más presentable. Ganamos, me acuerdo, en el Latitud, Robot Game Zero Latitud, acá en Ecuador, en el 2016. Nos ayudó a generar una participación en el RoboChance en Rumania. Y por este robot nosotros pudimos realizar una participación fuera del país. Nuestra primera participación. Lo que ustedes van a ver a continuación es cómo funcionaba o cómo funciona el primer robot, pese a sus limitaciones de ser bastante no agradable a la vista, funcionaba muy bien y cumple con los principios iniciales. Generar una actuación casi autónoma, que para nosotros parecía casi autónoma. Entonces, la finalidad de este robot era terminar el laberinto en un tiempo muy determinado. Entonces, como les mencionaba, mantiene o hace la acción que debe realizar, pero una señal, o sea, no manejábamos que vaya por un lado y se termina. Para eso nosotros era ya el robot. Entonces ahora estamos desarrollando ya micro mouse con tecnologías ya utilizando los encoders, los sensores espaciales, de ubicación y todo lo demás. En el otro video ustedes ven ya un robot un poco más avanzado en su tecnología. Estamos hablando de nuestra casi cuarta versión. Esta cuarta versión nos permitió participar en otros concursos. ¿Qué nos da? Tiene una mejor resolución, un mejor trabajo. Todos estos robots o estos robots tienen sus cuatro principios: tarjetas programables, drivers de control, actuadores y sensores. Sí, y como parte final, dentro de ¿qué nos ha dado toda esta secuencia de aplicaciones? Toda esta secuencia de robótica de competencia amateur y profesional. Unas futuras aplicaciones. Actualmente nos encontramos trabajando en un robot que genera terapias para el desarrollo de personas. Sí, esto en cuanto a mi presentación, espero les haya gustado, espero haya sido de su agrado. Los contactos con el cual podemos interactuar o pueden encontrarme están en la presente diapositiva. Sí, no sé si tal vez después de haber dado esta explicación tenemos alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, Mario, sí, precisamente acá estamos en el chat de YouTube. Nos dicen, nos están viendo desde Oruro, nos están viendo desde diferentes partes. Acá tenemos una pregunta. Nos dicen, con respecto al currículo en Ecuador, a las clases obligatorias para los niños y niñas, ¿a qué edad comienzan los estudiantes a estudiar robótica en las escuelas públicas en primaria o secundaria? Ya, la verdad es que eso depende mucho de las autoridades como tal que estén al frente, rectorado o vicerrectorado. Nosotros, bueno, cuando hablo de nosotros, estoy hablándoles de un amigo, compañero, colega, con el cual estamos trabajando en este tipo de desarrollo de niños. Entonces, para nosotros ha sido fundamental trabajar a partir de los 10 años, porque obviamente ya tienen un poquito más de control, ya saben qué hacer, incluso ya para recibir una clase son mucho más calmados. Es muy difícil trabajar con niños de 8 años, pero tampoco es descartable. Muy bien, Mario, muchas gracias. No sé si Mario quizás nos quisieras hacer alguna recomendación sobre cómo podemos implementar o cómo podemos manejar lo que es la educación, la robótica en la educación, ¿no? ¿Qué proyecciones hay a futuro? La verdad, que el participar en una competencia de robótica, sea a un nivel corto, sea un nivel amateur o sea un nivel profesional, despierta mucho. Les comento un caso personal. Como docente, en el área en el que yo trabajo es bastante industrial, bastante control industrial. Entonces, he tenido la oportunidad. Como carrera, como tal, no llegan a ver la robótica en profundidad o una robótica de competencia.
pero he tenido la oportunidad de en mis clases poder inmiscuir esta información. Y estamos hablando que manejo alrededor de 120 estudiantes en todos los cursos, entre todos los cursos, y tengo en realidad unos 20, 10 estudiantes, 20, 15 estudiantes que les ha fascinado este mundo. Y créanme que no esperaba que les haya gustado. Entonces los estudiantes indagan, buscan y me dicen, profe, ¿sabe qué? Quiero hacer esto. ¿Qué hago? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo estudiar? Entonces vienen con una idea, vienen con otra idea, y a los muchachos les gusta. Entonces, el generar esa chispa, el generar esa emoción, que cuando igual a uno, cuando recién funciona el robot, es la mejor satisfacción, créanme. Incluso en ver a los niños, cuando los niños prenden por primera vez sus LEDs, es como que, wow, prendí mi LED. Y todos pasamos por esa etapa, ¿no? Pasamos por la etapa de prender el LED y que si el LED funciona, el LED se prende ya. Es lo máximo. Entonces, ver esa información, poder transmitir eso es muy bueno. Entonces, dentro del Ecuador se están haciendo muy buenos avances. Igual estamos a pasos muy pequeños todavía, pero se puede. Muy bien, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta de Luis, quien nos dice, buenos días, con respecto a los sensores, ¿cuál es la distancia máxima a la que pueden percibir la presencia de un obstáculo u objeto? Depende. Cuando hablamos de los sensores, los ultrasónicos manejan distancias de hasta 20 centímetros. Estos manejan los ultrasónicos 20 centímetros. Los Sharp digitales hay de 0 a 5, de 0 a 10, de 0 a 20, de 0 a 25 centímetros, ¿no? Y cuando hablamos de los Sharp analógicos, hay de 0 a 15 centímetros, de 0 a 30 centímetros, incluso de 0 a 60 centímetros. Hay que tomar en cuenta que estos Sharp, tanto digitales como analógicos, manejan un rango de error, un rango de pérdidas de 0 a 1.5 centímetros. Entonces, a partir de 1.5 centímetros, está marcando perfecto. En los digitales, si entra dentro del rango, es 1, y si sale fuera del rango, es 0. Entonces, si no hay nada, es 0, y esa información depende para qué lo estén diseñando. Yo, por lo general, para los humos, manejo lo que son los Sharp digitales de 0 a 5 centímetros, uno por el dojo, uno por dónde van y cuánto espacio necesitan. En base a eso se maneja también una estrategia. Para los laberintos manejo igual los Sharp analógicos y los digitales. No recomiendo usar los ultrasónicos por su pérdida de información o su demora en receptar la información. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, acá tenemos una pregunta de Américo Álvarez, quien nos dice, pregunta, ¿cuál es el precio promedio que se tiene que invertir para construir un robot mínimamente competitivo? Estamos hablando de un promedio de tal vez aquí en Ecuador. A ver, todo depende de la región, ¿no? Supongamos aquí en Ecuador es un poco costoso adquirir los micromotores in encoder. Entonces estamos hablando un promedio tal vez de unos 75, casi rondeando los $90. Entonces, pongámosle tal vez ya $100. Con $100 estamos hablando de un robot ya full competitivo. Entonces, entre 80, no, $100 estamos rondeando un presupuesto bastante competitivo, bastante fuerte, ya como tal. Obviamente, se puede hacer un robot de $80 que gane a la competencia a los robots muy profesionales con $80. Sí, se puede, se puede. Todo depende de la estrategia, depende de la visión, depende de lo que el tiempo que le inviertan para programar, el tiempo que le inviertan para diseñar. Perdón que me salga con esto término. Cuando participamos en Rumania, a nosotros nos pedían adquirir un sensor netamente para competir. El sensor valía 75 euros, transformado a dólares era como 70, 77, $78. Estamos hablando que somos estudiantes, no tenemos dinero, fuimos con las justas. Entonces, con un sensor, un RF, un, perdón, un... Sí, un receptor de radiofrecuencia de $2 aquí,
hicimos el sensor de allá. Entonces, cuando nosotros llegamos a programar allá nos decían, están locos, eso no van a poder hacer, eso nunca va a funcionar. Y en 2 noches antes de participar, pudimos programar, pudimos desarrollar. Entonces, eso, o sea, se puede, eso les digo, se puede. Todo depende del empeño del ñeque y de que le metan todo el esfuerzo para desarrollar. Así es, bueno, Mario, muchas gracias. Queremos darte las gracias por tu tiempo y por la experiencia que nos has compartido. Es un honor haberte tenido acá con ustedes. Estuvimos con Mario Guillén desde Ecuador. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a ustedes, en verdad un gusto y un placer. Espero volver a poder participar con otras experiencias más adelante. Un gusto y un gran evento, en verdad, un gran evento. Muchas gracias.